Se ve la hoja. Este personaje todavía no lo compré. Impro. No, no hay nada de impro acá. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fede Now, esta sección en donde yo leo libros y les cuento a ustedes qué me pareció. Hoy les vengo a hablar de Darth Bane, Path of Destruction, que quizás lo tenga al lado mío de este lado. No sé, no tengo retorno, así que no sé si están viendo, si no están viendo, la verdad no sé. Si no ven, tomen como que es un podcast y usen la imaginación, la magia de la creatividad para representar en su mente mis palabras. ¡Wow! O sea, ¡wow! Estuvo buenísimo, no puedo decir que no. A ver, Darth Bane, Path of Destruction, es el primero de una trilogía escrito por Drew... No, apellido difícil. ¿Está ahí escrito? Carpichin. Sí, Drew Russo. Bueno. Sí, en el año 2006. No es tan viejo. No es tan viejo. No, tiene casi 15 años. Bueno, no es tan viejo. A ver, nosotros tenemos 30 y pico. 30. Nosotros tenemos 30 para arriba. O sea, no es tan viejo. Nos cuenta la historia de un niñito. Básicamente de. Bueno, no tan niñito. Más o menos de la edad de Iván. Pero que no es nada que ver con Iván. Arranca más o menos cuando tiene unos 18 años. Es. Dessel. Es un joven huérfano, no tiene padre, no tiene madre, que labura en una mina de cortosis, en apartos. Sí, hasta ahí venimos bien. Es como un trabalengua lo que vas a decir. Cortosis, es un metal súper duro. La única forma de sacarlo de la beta es con fuerza bruta. ¿Sí? No, ningún cortador láser, no funciona nada, era los golpes. Quiero hacerte una pregunta, ¿es huérfano como yo? Por eso estoy acá, ¿no? No, es todo lo que vos no sos. Básicamente, es un hombre. Tiene novia. ¿Es normal? Le da un beso a una chica en el libro. Varias veces. ¿Se puede hacer eso más una vez? Dicen que si más de 3 veces haces un bebé. Bueno, por Dios, no me distraigan. El tema es que en esta mina que viene, aparte de este planeta, estaba como que dominada por el guild minero. Y vos laburabas por guita, claramente es la esencia del laburo, pero todo el resto de las cosas que hacías te costaban guita. Entonces como que más o menos pagabas para trabajar. Era la esclavitud, y ¿no? Así básicamente era la esclavitud. ¿Sí? Esto, Antigua República, año del pedo, como 3000 antes de Yoda. ¿Dónde iba a venir el golpe? Pequeños lapsus así que los usaba a su favor. En una caen unos de la República a comprar el cortosis, este metal tan duro, y él tiene un encontronazo con uno, juega un partido de póker, vamos a decirle póker, en el que gana y gana y gana, usando este talento de ver las cartas, qué sé yo, este ver el futuro, y medio que los republicanos no se lo toman muy bien, entonces a la salida del bar lo van a buscar y él, sin querer, termina matando a uno. Entonces dice, ok, las tengo del horno, empieza el libro, segundo capítulo, llama a todos los tipos. Tranca. Dice, me las tengo que tomar. Va a hablar con el cantinero, que era un amigo de él. Le dice, bueno, mira, yo te puedo sacar de acá, pero la única salida que hay es que te unas a la hermandad de la oscuridad. ¿Sí? En la guerra en contra de la república. Dice, mira, hermano, con que me saque de acá cualquier cosa, vamos, pumba. Se va y se une a un escuadrón, a los Gloomwalkers. ¿Estamos de acuerdo? Los Gloomwalkers eran medio que la caca más caca que había en el ejército de Sith. Pero con este chabón y sus habilidades, que no era el general el del escuadrón, era como una especie de segundo. Empiezan a subir y pelean en Kashyyyk, que es una pelea muy grande de la Antigua República. Y van bien. Porque parece que se cortó, tranquilo. ¿Parece o se cortó? No sabemos, tranquilo. Tenemos un LPM. Venía como un champ. Venía como un champ. Y no estaba leyendo nada mi resumen. Avísame cuando volvió, boludo. Es que dispara el buffer, así que lo que estás haciendo queda en el buffer. Pero si son 5 y se cortó. No, vos seguí. ¡Seguí! Dale, bueno. ¿Sigo o no sigo? Bueno, claro, es una historia, estoy contando un libro, boludo, no sé cómo recapitular. Bueno, este joven huérfano con padre alcohólico y que lo cagaba a piñas, mata a un soldado de la república y habla con el... ¿Qué? El huérfano tiene padre. No, el padre ya murió, se quedó huérfano. El padre era alcohólico y lo cagaba a piñas y muere de un paro cardíaco así, súbito, digamos. Okay. Bueno, se une al Gloomwalker en el ejército de los Sith. Y va ganando.
¿Qué? Pero entonces si es huérfano. Yo les voy a hacer lo mismo. Quiero que sepan que vos tenés que hablar después, Luisito. Y a vos te voy a interrumpir todo el tiempo. Cuando hagas un análisis de una película, te voy a hacer mierda. No, tío, hasta ahora no te había interrumpido nada. Es verdad. A vos te voy a hacer mierda. Ok. Y hasta en un momento es una situación en la que tienen que tomar un outpost. Y, a ver, tiene problemas con que el general de él, que dependía directamente de Lord Cordis. No, perdón, de Lord Copex. Que era un capo al lado la mano derecha de Skere Khan, que era el capo de la Pro del Hood of Darkness. Le dicen, tiene que tomar un outpost, tienen que tomarlo. Él dice, no, pará, estamos al plan luz del día. Si lo vamos a tomar, nos van a cagar a tiros a todos. Entonces dice, no, panca, sí, no, sí, no, sí, no. Pum, roscazo a su general. Y le dice, listo, ustedes átenlo, vamos a esperar. Vos da la orden, le dice, de que ya lo tomamos. Y vamos a esperar a que baje el sol y lo vamos a tomar cuando baje el sol. Sentido común. Están ahí tomándolo, tiran una flash grenade. El chabón queda completamente ciego. Tenía al lado una compañera de él. Le agarra el arma de francotirador y completamente ciego se baja a 6-7 tipos. Con un arma de francotirador, no cuerpo a cuerpo. Consiguen el outpost. Está todo bien. Su general se despierta de que, qué sé yo, de que lo habían cagado a piñas y lo habían atado. Le dicen, bueno, lo tuyo es subversión. Tomaste el outpost, está todo bien, pero lo tuyo es subversión. Te vamos a mandar en cana. Lo mandan en cana. Lo cagan a piñas, que yo lo tiene ahí. Y aparece una sombra que él no llega a reconocer bien. Le dice, vení, vos vení conmigo. Se lo suben a una nave, no saben quién carajo es. ¡Pumba! No, Luis. Se lo bajan, tranca. Se lo bajan en Coridian. De una. Le dice, maestro, vos tus habilidades que tenés, no es que sos capo nada más. Tenés habilidades en la fuerza. Así que te trajimos acá a Coridian porque yo, Copec, vi que tenés potencial. Te vamos a entrenar como un sí. Ok, dice él. Bueno. A todo esto, el chabón como que le cae medio de golpe. Empieza a entrenar tarde. Porque todos empiezan a entrenar de pibes. El chabón ya empezó a entrenar como con 20 y pico de años. Y entrena, se rompe el culo entrenando, qué sé yo. No se podían cagar a piña. En el entrenamiento no valía matar Jedi con Sith con Sith. El único momento que había lucha era después del espadeo, después del entrenamiento de sables. Sí. Que el maestro era Kasim. Que él tiene mucha onda con ese maestro. Entonces, en una vuelta él empieza a ganar poder, que eso, y dice, bueno, pará. Antes de que me desafíen a mí, yo voy a desafiar a alguien. Que este chabón, la tengo junada, me viene haciendo bullying. Termino el entrenamiento y le dice, vos, yo te quiero cagar a piñas a vos. Empiezan a pelear. El otro empieza a ganar. Lo empieza a bardear. Pum. Ben se vuelve loco. Lo agarra y le hace... ¡clac! Y le rompe el cuello, básicamente. Así, de una, lo mata. Y después de esto, él se va a dormir. Medio que el maestro de él, el maestro de espadas, Kasim, no quería que lo mate. Pero él lo mata igual. Se va a dormir esa noche. Y medio que él empieza a recapitular y a pensar de que como que lo mató sin querer. Y se acuerda de la última vez que estuvo con el padre. Que el padre estaba re borracho y lo recagó a piñas. ¿Sí? Pero... él empieza, quiero que se muera mi viejo. ¡Pum! El viejo se muere. Entonces, pero empieza a tener conciencia. Tenía padre hasta como los 50 años. Es un flashback. No, es un flashback, chabón. Entonces empieza a tener conciencia de su propia fuerza. Es muy poco claro. Su poder de... entonces, automáticamente como que se empieza a autorreprimir. ¿Sí? Empieza a bajar su capacidad de la fuerza. Y lo agarra como el alumno top one. ¿Sí? 2708. Que lo deja prácticamente en coma. Lo agarra en un desafío y lo deja en coma. Básicamente, lo tiene que estar en un tanque recuperándose como por un mes. Siguen bajando sus poderes. Hasta que aparece... ¿quién es siempre el savior de los hombres? A ver, Diego, ¿quién es siempre el savior de los hombres? ¿El salvador? Sí. ¿Quién siempre levanta a los hombres así? Pamela Anderson. Bueno, está más cerca Luisito. Luisito, aparece una minita, aparece una tal Githany. ¿Sí? Que era una Sith... que en la guerra, que estaba en el Army of Light, que era la contra de la Brotherhood of Darkness, y se panquequea, se une a los Sith, y se va a entrenar a Coridian. ¿Sí? Y entonces lo agarra bien y le dice, yo a vos te tengo fe. ¿Sí? Como después de estar en coma, ya como que nadie lo quería entrenar, ningún maestro le quería dar clase, empieza a entrenar en secreto con Githany, ¿sí? Todo lo que es teoría, si querés, y con Kasim, que era su maestro de espadachín, a la noche, a la tarde, ¿sí? Cuando ya todos dormían, empieza a entrenar sable láser. Y el chabón empieza a subir. A la noche cuando nadie...
Sí, bueno, es medio así, el libro lo dice así. El Twi'lek y él solitos abajo de la lluvia. Así lo describe el libro. Empieza a entrenar, empieza a leer mucho, mucho tiempo en la biblioteca de Corivian. Y se empieza a dar cuenta que hay algo que está mal en la Brotherhood of Darkness. Que el lado oscuro es para unos pocos, no para muchos. Entonces el chabón como que agarra y dice, pero todo lo que están entrando acá está todo mal. Sí. Me rompen los huevos fuerte. Hacer nacional y popular el lado oscuro. No, nadie lo quería, medio. Nadie lo quería. Lo quería la minita, que se terminan comiendo mutuamente, y el entrenador de sable láser. Nada más lo quería. El chabón empieza a entrenar fuerte, fuerte, a leer fuerte, a entrenar fuerte, hasta que dice, para, loco, todo esto está todo mal, esta academia es una mierda, es toda una mentira. Se lo dice así, face to face al capo de la academia. Basta, me voy. ¿A dónde te vas? Al Valle de los Sith. Ok, se va al Valle de los Sith a buscar la gran verdad Sith. ¿Sabes qué encuentra? Nada. No encuentra nada en el Valle de los Sith, porque ya estaba todo robado por los Jays en la antigua República. Entonces, vuelve a Corivian. ¿Y sabes qué hace cuando vuelve a Corivian? ¡No! ¡Porque esto es importante! Primero que nada, lo gradúan. ¿Sí? Porque el chabón llega re poronga. ¿Sí? ¿Y sabes qué le dicen? Elegite un nombre. ¿Y sabes qué nombre elige? Darth Bane. Darth Bane, porque así se llama el libro. ¿Sí? ¿Y sabes por qué se llama Darth Bane? Porque su padre, cuando lo cagaba a piña, le decía que you are the bane of my life. Así le decía el padre. Súper triste. Bueno, el chabón se vuelve loco. Ya termino. ¿Qué, tenés una pregunta? Sí, tengo una pregunta, profesor. Hay un valle de los Jedi en el juego. Y hay un valle de los Sith en Corivian, sí. Gracias. ¿Y el de los Jedi en qué planeta era? No tengo la más puta idea porque leí el libro de los Sith. Vos tendrías que saber. Vos que no sos un Jedi. ¿Dónde está el valle de los Jedi? En el juego Jedi Outcast. Está en el juego. Ok, el chavo entonces dice, ¿sabes qué? Esto del Lord, está todo bien con ser un Lord. Pero ¿saben qué? Son todos unos putos ustedes. Porque el lado oscuro es por unos pocos. Y ustedes no usan más el título de Darth porque son unos cagones. Así les dice. Sí, se les planta mal. ¿Y sabes qué dice? Yo de Remastered soy Darth Bane. No soy Lord Bane. Caretas. ¿Pero qué tiene que ver la sexualidad en todo esto? Muy poco. No hay casi sexo en todo el libro. No, porque como leí, son unos putos, digo... Ah, no sé. Era como una expresión de que son unos caretas, también podía ser. Son radicales, lo que vos quieras. Ok, entonces el chavo, ¿sabes qué hace? Se roba la nave del capo de la academia. Se roba la nave de Qordis y se va a Leon. En Leon, que era el primer planeta donde nace el lado oscuro, encuentra un holoclón de Revan. Y el chavo se lo estudia de punta a punta. De punta a punta mal. ¿Sabes con quién se encuentra en Leon? Con un Rancor se encuentra. ¿Y sabes qué hace? Lo doma. Chabón. Y mientras tanto, en la hermandad de la oscuridad de estos giles, ¿sabes qué mandan? Mandan a su maestro de espadachín a matarlo. ¿Y sabes qué? ¿Con quién se encuentra el maestro de espadachín? Con un Rancor. ¿Y sabes qué hace? Lo doma. No, lo mata porque es un careta. Porque nadie tiene que matar a un Rancor. ¿Sí? Y después Darth Bane lo mata. ¿Y sabes qué hace? Con todo eso que encuentra, dice, yo tengo una idea. Voy a ir a ver a los muchachos de estos, a Rushan, que están haciendo la guerrita esta de mierda contra los Jedi. Voy a ir y los voy a hacer cagar a todos por Hitler. Entonces, les mando una oferta de paz, tipo diciendo, no, ¿sabes qué? No encontré nada. Sí, yo te mando este regalito, que es un arma que puede matarlos a todos. Es la bomba mental. Tranca, ¿eh? Los puede matar a todos, ¿eh? Pero vos fijate. Entonces él va a Ryan y como que los empieza a pinchar. Usa la bomba mental, estás en el horno. Pelea contra los Jedi, el chabón se va y agarra el comunicador y le dice a los Jedi, manden refuerzos, porque los Jedi se están ganando. Para que onda, que se mueran todos. Entonces, los termina juntando a todos los Jedi en una cueva y que usen la bomba mental, que los iba a matar a todos. Y mientras tanto, hace que todos los Jedi se reúnan en las afueras de la cueva para que capturen a todos los otros Sith. Y Skere Khan termina usando la bomba mental, eliminando a todos los Lord Sith. Un traidor, ¿sí? Básicamente. No, un genio. Salvó el lado oscuro de su propia perdición. Y el libro termina con él. Skere Khan explota la bomba mental, mueren todos los Lord Sith, todos los otros Sith de mierda que había, los captura la República. Sí. Y él termina escapándose de Rusan así como un campeón. Y dice, bueno, ahora tengo un solo problema. Sí, Darth Revan me enseñó que tienen que haber dos. Un maestro y un aprendiz. Yo, Argento, maestro. Necesito un aprendiz. Y así termina el libro. Hasta el epílogo. Que no tiene nada que ver, not related. Hay una nenita de unos 10 años, 8 años, Jedi. Que es Force Sensitive. Que se hace amiga de unos bichitos que hay ahí en Rusan.
Y no sé por qué unos soldados Jedi los matan. Entonces la pibita se vuelve loca y mata a los dos soldados Jedi. ¿Sí? Y justo en ese momento entra Darth Vader, que estaba yendo a su nave. Y le dice, ¿vos mataste a estos dos soldados? Y la pibita le dice, sí, yo los maté. Qué bueno, tenés mucho poder. Sí, gracias, señor Sith. Y le dice, vos, no sé de qué lado estaba cada uno. Vos sabés que yo te puedo enseñar mucho más. Sí, señor Sith, yo quiero aprender todo lo que usted sabe. Vente conmigo. ¿Cuánto? Y así Darth Vader cumple la regla de dos y tiene su primera alumna. ¡Carajo! Espero haber sido muy gráfico, que lo hayan entendido. Lean, leer hablemente. Próximamente le voy a estar contando un poco de este libro, que es el próximo que voy a leer, Discípulo Oscuro. Y lean que hace bien y sobre todo alimenta el lado oscuro que hay en todos ustedes. Volvemos al estudio. Mira, y al pregunta, programa regular de Star Losers. ¿Hay preguntas? Hay una pregunta que es, ¿y termina con resultados sexuales? No, es una niña, pervertido, enfermo. No fue mía. Iván, dale. Es una niña, Iván. Boludo, tenía 8 años, acabo de decir. El otro tenía como 30 ya. ¿Sos boludo? Espera, acá en el chat. Bueno, la bañada a esa gente. Próximamente, Discípulo Oscuro. En donde tenemos a Quinlan y a Zaj, que sí hay sexo consentido. Porque los dos son mayores de edad. Gracias. Nunca hay. Vamos con Diego.